¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal de Talento Informático. En el video de hoy les quiero mostrar cómo descargar e instalar Edge Chromium, el nuevo navegador de Microsoft. Así que si quieres saber cómo hacerlo de la manera correcta, te invito a que mires este video hasta el final. Antes de empezar con este video y explicarte cómo descargar e instalar Chromium, quiero invitarte a que mires nuestra nueva página web, talentoinformatico.com. En ella vas a encontrar qué son nuestros servicios, también quiénes somos y a qué nos dedicamos. Te invito a que la mires y cualquier comentario que tengas al respecto te lo agradecería muchísimo. Bueno, antes de empezar con la descarga y la instalación, quiero comentarte algunas novedades de este nuevo navegador, Edge Chromium. Es un navegador más versátil, más flexible y rápido sin perder su estilo. Recordemos que el navegador de Microsoft había tenido varios inconvenientes y no era tan popular, por eso Google Chrome siempre estaba por encima de él. También otra novedad de Chromium es las nuevas extensiones. Tiene muchas extensiones, al igual que Google Chrome, que nos pueden ser de muchísima utilidad. Y por último, otra de las novedades bastante interesantes es que este nuevo navegador economiza los recursos de tu computador, de tu ordenador. Así que va a hacer que tu ordenador funcione muy bien a la hora de que tú estés navegando, especialmente en varias páginas a la vez. Bien, pero ¿cómo descargamos o de dónde descargamos y cómo instalamos Edge Chromium? Pues vamos a mirar lo siguiente. Para descargarlo vamos a su página web oficial, que es esta que vemos aquí arriba. En todo caso, en la descripción de este video les voy a dejar esta misma dirección para que ustedes solamente le den clic sobre el enlace y se les abra esta página. Aquí entonces tenemos el botón de descarga, pero quiero mostrarte aquí más abajito, hay alguna explicación de cómo funciona este navegador, qué es lo que hace, qué es lo que han mejorado. Entonces, antes de instalarlo, sería muy bueno que tú lo chequearas, miraras un poquito lo que menciona aquí la página web oficial. Ahora sí podemos descargarlo. Si tú le das clic aquí en esta flecha, entonces están las diferentes versiones para las cuales funciona este nuevo navegador. En nuestro caso, él de una vez ya dice que es para Windows 10. Entonces vamos a darle clic aquí en descargar y él empieza la descarga. Nos pide aceptar los términos de licencia, sencillamente le dimos a aceptar y descargar. Nos pide que escojamos una ubicación en la cual descargar, entonces escogemos la ubicación y le damos aquí en guardar. Y él empieza la descarga, realmente es muy fácil, muy sencillo. Luego lo que tenemos que hacer es ejecutar el archivo que él descargó, lo podemos hacer aquí mismo desde el navegador que estemos utilizando o ir a la ubicación que le escogimos y dar doble clic sobre este archivo. Nos avisa una advertencia de seguridad al abrir el archivo, entonces sencillamente le decimos ejecutar. Y si él te pregunta que hay que permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo, pues le dices que sí. Él empieza entonces la instalación, que es bastante sencilla y no se demora mucho. Aquí ya terminó entonces la descarga en este momento, entonces como lo puedes ver ya está haciendo la instalación de Microsoft Edge Chromium. Y listo, entonces él empieza a abrir el nuevo navegador. Te da la bienvenida y empieza a hacer algunas configuraciones básicas para que lo empieces a utilizar. Entonces aquí nos da esta pantalla, le decimos comenzar. Como ya lo mencioné, empieza a hacer algunas configuraciones del explorador con algunos datos. Va a hacer algunas importaciones, si lo dejamos aquí, importar desde Google Chrome. Entonces él nos va a importar todos los marcadores y todo lo que tengamos en nuestro navegador Google Chrome. Si lo vas a utilizar, si vas a utilizar los dos navegadores, es recomendable que dejes esta opción. Si lo quieres completamente limpio, entonces le dices continuar sin importar y lo que hace es que no te importa nada desde Google Chrome, ninguno de los marcadores, ninguno de los favoritos, solamente lo deja tal como viene por primera vez. En este caso le vamos a decir importar desde Google Chrome y le damos siguiente. Aquí entonces ya muestra las diferentes formas en que tú puedes ver las pestañas, entonces tiene estos temas: inspirador, informativo, focalizado. Ya depende del gusto tuyo, lo que tú lo quieras dejar o configurar. Aquí vemos entonces la ventana de informativo o la ventana, como se menciona, de focalizado. Vamos a dejarlo aquí.
en mi caso en Inspirador, y le decimos siguiente. También con este navegador puedes tener una sincronización con tus archivos, incluso con tu móvil, si tienes habilitado el móvil para verlo también desde Windows. Y lo sincronizas con la cuenta de tu correo electrónico, que lo muestra aquí abajo. Vamos a darle siguiente y luego le damos aquí a donde dice listo. De esta manera entonces ya queda instalado nuestro nuevo navegador Microsoft Edge. Aquí ya nos da la bienvenida, nos muestra un poco más de información en cuanto a lo que ellos hacen. Por ejemplo, aquí hay cómo explorar las funciones que contribuyen a la protección, la privacidad y muchas otras cosas que sería bueno que tú lo miraras después de que lo instalaras. Cuando ya termina la instalación, entonces él te va a dejar un icono como este en tu escritorio o en tu barra de tareas si lo quieres anclar a la barra de tareas. La próxima vez es sencillamente darle doble clic sobre este icono y él te abre el explorador, el nuevo explorador, como lo estamos viendo acá. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este video, como siempre, pero especialmente espero que les sirva de utilidad. También espero que lo compartas con tus contactos, con tus amigos en tus redes sociales. Dale clic también a me gusta a este video y si no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.